Hello guys, good evening everybody. Hello, hello guys. Hello. Good evening. How are you guys? How's everything going? Are you good? Good? Okay, awesome. So happy to hear you that, guys. Okay, thank you so much for coming early. How was your day? ¿Cómo estuvo su día, Milka? How was your day? It's very hard because I start at work in seven o'clock, at 5:30, I go to the gym until seven p.m. Okay, very a lot of activities. Yes. Yeah. How much time do you have going to the gym, Amilka? How much time do you have going to the gym? He comenzado recientemente, 3 días. Me está costando, como no tiene idea. Me acuesto, pero molido. Sí. Pero bueno. Pero vale la pena. Me niego sí. A no volver. Es que tengo mucho sobrepeso y demasiado. Sí. Entonces estoy luchando contra mí mismo. Sí, lo más. La comida, eso le iba a decir, la comida. Es cierto, dice que el 80% es más que de la comida, ¿verdad? No me digas esa estadística, que cambie de ritmo. Sí, y el 20% es del ejercicio. Exacto, es bien poquito lo que se logra en el gym para lo que se pierde si se descuida la comida. Ay, horrible. Como entre uno más avanza en edad, ¿verdad? Tiene que tener más cuidado con la comida. Eso, porque dicen que después de los 40 comer es morir. Horrible, horrible. Poco pero a poco. Ok, that's great, Amilcar. Ok, step guys. Step by step, little by little, right? Correcto. Ok, very good, Amilcar. Ok, guys, hello everybody, good evening all of you, hope you are okay. Hello, Silvana, Hugo, good Vanessa, evening. Good evening, Hugo, good to see you. Yes, hello, good evening. Silvana, good evening, good to see you. Yes? Do you check my homework? When did you send it or where? ¿Dónde la envió? No la envié, solo la hice en la plataforma. ¿En la plataforma? ¿Se refiere a las preguntas? Hola, hola. Dice la. Hola. Hola, hola. Hola, hola. No sé si será su micrófono, pero no le escucho bien. Hello, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Ay, qué pasó. Ahí está. Creo que problema de internet. Hello, hello, Jorge. Okay, estamos bien. ¿Me escuchan? Can you listen to me, guys? Can you hear me? Yes. ¿Sí? Okay, perfect. Okay, sorry for that, but sometimes we have problems with internet. Okay, hello again, Jennifer, Daly, Walter, Silvana, Hugo, Margot, Vanessa, Alejandro, Nahum, and George. Okay, good to see you, all of you guys. Bien, voy a pasar la asistencia. And if you are there, don't forget to say present. Okay, guys? Okay. Let's go. Sí, Amilcar, está ahí Amilcar. Are you there, Amilcar? Okay. Okay, está Ángela. Ángela, ¿está ahí Ángela? Present. Okay. Carlos Ademir. ¿Está Carlos Ademir? Is it here? Okay, Carlos, no. Okay, let's see. Daily Lizette. ¿Está ahí Daily Lizette? Daily? Presente. Okay. Está ahí Eloisa, está ahí Eloisa, are you there, Eloisa? Hola, Eloisa? No? Okay. Let's see, Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Okay.
Hugo Ernesto Ayala. Hugo Ernesto Ayala. No, no está. Bien, está Jennifer Noemí. Jennifer Noemí, ¿está Jennifer? Present. Ok. Y sit here, Jessica Beverly. Jessica. Jessica. Jessica, Jessica. No. Ok, let's see. Jorge Elvir. Jorge Elvir. Present. Ok. Está José Naú. José Naú. ¿Está ahí José Naú? Present. Ok, Mabel. Good evening. Mabel Hernández. ¿Está Mabel Hernández? Mabel. ¿No está Mabel? Bien, Margot. ¿Está ahí Margot Salinas? Margot Salinas. Present, teacher. Okay, Margot. Present, teacher. Ok, thank you, Margot. María Emelina. María Emelina. María. No. Ok. Nahum Hernández Asensio. Nahum present, Her- teacher. Ok. Let's see. Present. Nancy Guadalupe. Thank you, Nahum. Nancy Guadalupe. Nancy, Nancy. No. Ok, let's see. Oscar Armando Quiñones. ¿Está Oscar? Oscar. No. Ok. Silvana Beatriz. Silvana. Present, teacher. Ok. Está Vanessa Odev. Vanessa Odev. Present, teacher. Ok. Está Walter. Present, miss. Ok. Let's see. Jairo Vladimir. Jairo. ¿Cómo está Jairo? Está Linda Vanessa. Linda Vanessa. Linda. No. Ok. Ok, guys, let's go to the class. I hope you had a great day y que pongamos atención a la clase that we have for today, right? Okay, ¿qué estuvimos estudiando ayer? What did we study, Walter, yesterday? ¿Qué estuvimos estudiando ayer, Walter? Estuvimos con el tema de las... lo último fue lo de la routine de Mr. Bean. Mm-hmm. We have the... Mr. Bean's routine. And can you describe his routine? ¿Puede describir la rutina, Walter? Sí, Mr. Bean. Mm-hmm. Mr. Bean sleep much. Mr. Bean took his the Mr. Bean took his teddy bear, o sea, ropa su osito. Okay, Mr. Bean took his teddy bear. Mm-hmm. Mr. Bean leaves his house at night. Okay, leaves house at night. Okay, very good. Okay, thank you, Walter. Okay, alguien más que quiere describir la rutina de Mr. Bean? Somebody else who wants to describe Mr. Bean's routine? Who wants to describe? ¿Quién quiere participar y describir a Mr. Bean? Volunteers, guys. Volunteers, no? We don't have volunteers? No? Okay, who says me? Veo que alguien levantó la mano. Okay, José Palacios, go ahead, José. Okay, well, Mr. Bean usually wakes up 8 to 9 a.m. Mm-hmm. with a lot of alarms. He makes his bed and takes his shoes. He always opens the window and does exercise. Later, mm-hmm. he shaves his beard mm-hmm. and loose, open the closet and takes his clothes. And mm-hmm. finally, he runs to his dentist meeting. Okay, perfect. Perfect, Jose Palacios. Very good job. Yes. Excellent job. Okay, yes, very good. Okay, somebody else? Volunteers, guys? Everybody else? Somebody else, guys? Mm-hmm. Volunteers? No? No volunteers, guys? Okay, perfect, guys. Next time, maybe you can participate. Okay, Alejandra, I got your message. Ya di su mensaje, Alejandra. Okay, I'm gonna be... estaré poniendo atención a sus actividades.
Ok, guys, vamos entonces a la lección de este día. Y no olvidemos también, guys, completar los tests, los quizzes que a veces que tenemos todos los días, ¿verdad? En su plataforma. Eso es parte de su nota, así que don't forget that. Okay, entonces, para este día le voy a pedir a, veamos, Eloísa, no sé si está Eloísa. Eloísa, ¿está ahí? ¿Está Eloísa? ¿Está ahí? No, creo que no. Bien, a Eloísa le toca este día, quizás se vaya viendo más tarde. Veamos. Ok, now, thank you. Ok, entonces vamos a ver más tarde si se conecta Eloísa. Si no, no sé si se puede quedar este día a Milcar. En el caso que no se llegue a conectar Eloísa, ¿se puede conectar usted? Ok, perfect, thank you, Milcar. Ok, guys, let's go then to the class. Y el tema de este día es how to use how many and how much. Vamos a ver la diferencia de cómo usar how many and how much in this lesson. Ok, but first, guys, primero vamos a hacer un pequeño quiz para recordar el simple present. Así que les voy a pedir que vayamos a este enlace y ustedes van a completar el quiz que a veces hacemos, ¿verdad? For you to remember, for you to practice the structures, right? Ok, just a moment. Solo les comparto en el chat, acá se los voy a compartir para que podamos hacer este juego. Vamos a ver who gets the best score. Ok. Let's see. Ok. Ahorita les comparto el enlace. Me indican si lo pueden ver, está en el chat. So, please. Y si podemos compartir en el WhatsApp, guys, los scores, much better, ¿ok? Ok, let's go, guys, to that link. Me indican, Jennifer, could you open the link? ¿Pudimos abrir el enlace, Jennifer? Yes, estoy, teacher. Ok, perfect. Para decir, por ejemplo, en eso estoy, teacher, podemos decir, I am on my way. I am on my way, teacher. También podemos decir así. Thank you. Okay, you're welcome. Hugo, what about you, Hugo? ¿Ya estamos en el juego, Hugo? Are you in the game, Hugo? Yes, teacher. Okay, perfect. Puedo ver a Jorge, José Palacios, Silvana, y a Hugo Castro, ok. Todavía me hacen falta unos más. Usher no lo compartió en el grupo, WhatsApp no. Ahorita lo tengo en Zoom, pero ya se los voy a compartir también. No, está bien, solo quería confirmar. Bueno, ok, no problem. Veamos. Ya se los comparto también en el grupo. Okay, ahí está. Ok, todavía, guys, solo tengo a 6 and we are 13. Jenny, ya veo. Jenny, ok, Jenny. Vanessa, tú, ok. Voy a esperar algunos más. No sé quién me hace falta. Veamos. José Palacios, ya estamos en el juego, José. Are you in the game? Yes, José. Yes, teacher. Okay, yes. Perfect. Thank you. What about you, Jorge? Are you in the game? Jorge? Yes, I'm ready. Okay. Let's see. Veamos, Daily. ¿Ya estamos en el juego, Daily? Permítame. Okay. Me pide un código. Solo tiene que escribir su nombre en el enlace que les compartí. Me indica si puede. Dele. Bueno. Ok. Walter, ¿cómo vamos, Walter? ¿Estamos en el juego, Walter?
Y ya estando adentro, ¿qué tengo que hacer? Ahorita solo estoy esperando que se unan para empezar el juego, ¿ok? Ah, ok. Ok. Ok, estamos listos. Allá hay 12, solo me hace falta. ¿Quién me hace falta, guys? Who is missing? You sure? Yes. Ya estoy dentro. Pero... Sí, ahorita ya voy a empezar, solo estoy esperando que se unan. Así que, ok, no hay problema, ok. Ok, creo que vamos a empezar entonces. No sé si alguien hace falta, guys, para hacer la espera. Ok. ¿No? ¿Alguien más que me haga falta? No. Ok, guys, entonces vamos a juego. Solo el nombre tengo que escribir. Es solo un nombre, sí, David, solo un nombre. Pues eso, entonces le esperamos a usted, David. Veamos. Ok, solo esperamos a Daily y empezamos el juego. Básicamente es el simple present, guys. Pongamos cuidado a los sujetos. Okay. Vaya. Daily, ¿cómo vamos, Daily? Dice que no me agarre el teclado, las letras para escribir el nombre. O solo póngale lo que pueda, no se preocupe. ¿Dónde dice ingrese un código? ¿No le aparece el nombre? No. Veamos, ya ingresó con el enlace. Sí, voy a volver a entrar mejor. Va, está bien. Esperamos entonces. Ahí está. Ok, mientras Daily se une, vamos a hacer un repaso, guys. Vamos a hacer un review. Ok, when can I use the simple present? Oscar. When can I use the simple present? ¿Cuándo puedo utilizar el simple present? ¿Oscar? Hola, Oscar. Ok, ¿cuándo ya. Vamos? Ya pude. Vaya. Ok, gracias, Daily. Solo espero la respuesta de Oscar. Ok, Oscar, ¿cuándo podemos utilizar el simple present? El simple. En el verbo to be. Ajá. Y en verbos. Ok. Pero no me acuerdo bien. Ok, está bien. Lo utilizamos con los verbos. Sí, lo hemos estado usando. Lo utilizamos con verbos para rutinas, ¿verdad? Para horarios, por ejemplo. Rutinas que nosotros hacemos. Ok. Thank you, Oscar. Vamos entonces al juego, guys. Creo que ya estamos listos. Ok, good luck, guys. Sí, es cierto. I do my homework every day. Ali and I come. The bus sometimes. The bus sometimes arrives. I am. Ali and I come.
many people watch the game. Several pupils go for a picnic. Several pupils. Don't take you smart for drink. But usually sleep during the day, but usually. Don't lie. Are you doing a lot? The children, el niño, boys. Me compré una pega de este de estaño. One of the children sleeps like. The teachers. La cartera me. Both of you look tired. Both of you. Both of you. My family, stay here. We always. This the teacher. Nosotros. Ali and I come. We celebrate. It's in Deutsch. They don't come. But also sleep. My friends sing. Both of you look tired. Look. So I'm my. The student many questions about rainforests. The students asked. And the dry blue way. The water flow. Okay, guys, I have the winners. Okay, let's see who was the winner. Okay, I'm gonna share with you the winners, guys. No sé si podemos ver los winners. ¿Podemos ver los winners, guys? Okay. El primer lugar quedó José Palacios. En el second place, Amilcar. In the third place, Linda Machado. Very good, Linda. Okay. So bad, guys. Okay, Jose, ¿dónde está Jose?
Okay, Jose, good job. Congratulations, Jose. Thank you, teacher. Excellent, excellent. En Amilcar, too. ¿Dónde está Amilcar? Lisandro, teacher. Yes, second place, Amilcar. Okay, perfect. Wow. Congratulations. Felicitaciones, Amilcar. Thank you. Okay, you're welcome, guys. Okay, this is para practicar, guys, for you to practice and keep in mind these tense. Okay, vamos entonces a la plataforma, guys, y vamos a responder la siguiente pregunta. Perdón, no era esta pregunta. Ahí está en su plataforma, si la podemos ver, guys. Esta era la pregunta. How often do you have vacations at your job? Si me indican si podemos verla en la plataforma y respondemos en el chat de discussions. Okay. Aquí está. How often do you have vacations at your job? Por ejemplo, for example, Silvana, how often do you have vacations at your job? How often? ¿Qué tan seguido? Once a year. Once in a year, okay. Once a year you have vacations. Okay, I'm cutting your twice of year. Two times or twice per year. Okay, very good, yes. Amilcar. Okay, escribamos eso en el chat box, guys, please. Escribámoslo en el chat box. Let's see. Okay. Linda, how often do you have vacations at your job? How often? I have vacation annually. Annually, okay, annually. Most of us have vacation annually, right? Yes. Okay, thank you, Linda. What about you, Walter? How often do you have vacations at your job? Okay, Mabel, estaré pendiente. Sorry, teacher. La lluvia no, casi no le comprendí la indicación, se ve como entrecortado y la lluvia no me deja captar al 100%. Vaya, no hay problema, Walter. Si nos podemos ir a la plataforma, y estamos en la videoconferencia 3, y vamos a responder la pregunta, how often do you have vacation? Ok, Walter. Ok. Ok, let's see. Oscar, tell me, how often do you have vacations at your job, Oscar? No sé cómo responder. Ok, no problem. Vamos a responder acá, no hay problema. Ok. Por ejemplo, voy a agregarle acá, how often do you have vacations? ¿Qué dice? La voy a escribir en acá, en la pizarra, para que podamos verla, ok. How often do you have vacations? Por ejemplo, I have vacations every year, por ejemplo. No sé, en su caso. También, I have, me dijo, creo que fue Linda, me parece. I have vacations annually. Ok, es una forma. Ahora, Oscar. How often do you have vacations at your job? I have vacation annually. Annually es una vez al año. Oh, también una vez al año. I have vacations once per year. Una por año. One time per year. I have vacation in December. Oh, también. Ahí sería when, ¿verdad? When, ¿cuándo la tenemos? Okay. When do you take your vacation? Okay. I take my vacations on December. On December. Recordemos que cuando tenemos los meses, vamos a utilizar on December. On January, on February, okay? Okay. Okay, let's see, okay, daily, how often
do you have vacations daily? I have vacation every waking. Okay, I have vacations every week. Every week? Cada semana, daily? Uh-huh. Okay, that's good. That's good, right? Okay, thank you. Jennifer, what about you, Jennifer? When do you have vacations at your job? Jennifer, ¿cuándo tomamos las vacaciones? When? Once a year. On December. Okay, very good. Thank you. Okay, ya respondimos, guys. Did you answer in the box? Yes, in the discussion box. Yes, ya lo hicimos en la plataforma. No. Teacher, a mí no me aparece en la plataforma. No le aparece en la plataforma. ¿A dónde es en la plataforma, teacher? Donde dice discussions. Veo 6 respuestas ahorita. Veo la de Jennifer. Once a year on December. I always have vacations annually. Okay, I have vacations once. Okay, Naum sería once. Okay, sería ahí. Once. Teacher. Once. Okay, Naum. Mm-hmm. Can you see this mine? Okay, I'm gonna check yours. Okay, let's see. Veamos en Jennifer, José Palacios, Naum, Linda. Aquí parece que se están cargando más. Teacher, es que me aparece tarea 11. Tarea, no, estamos en la 3, en la 3. Ajá, ahí estoy, pero no, eso me aparece tarea 11. ¿Está debajo del video? Sí. No sé, ¿los demás a dónde les apareció, guys? Yo contesté en el chat, teacher. En el chat, ¿verdad? A mí no me aparece, teacher, la plataforma. No le aparece la plataforma, qué raro. Me pareció ver la plataforma, pero solo cuando usted escribió, teacher. Ah, pero sí, sus respuestas. En mi caso salía en el videoconferencia 3, de repente sí. Me tiraba la 4, y de la 4 a veces me tiraba la 2. Ahorita ya me agarró la 3 y ya estoy respondiendo, pero como que se está saltando. Ah, bueno, no sé. Ese si fue mi caso. Sí. No sé. Porque si acabo de buscar la tercera videoconferencia. Uh-huh. Y allí le apareció. Hasta ahorita me salió la 3. Ah, bueno, quizás si le damos reload, le damos refresh, puede ser que le salga teacher, también. Una pregunta. Uh-huh. En la videoconferencia número 3, donde to user who, many, and uh-huh. who much, en esa debe de contestarse. Sí, en esa, la 3. Ok. Ok. Ok, guys, vamos entonces a la lección y vamos a ver el uso de how much y how many, ¿verdad? Vámonos entonces a la presentation that I have for today. Bien. Tenemos que, antes de saber de how much y how many, tenemos que saber la diferencia entre las palabras countable, between countable, the difference between countable and uncountable nouns. Ok, cuando decimos palabras contables, aquellas que podemos contar, ¿verdad? Countable. Por ejemplo, y usamos los números. Por ejemplo, tenemos un teléfono, dos teléfonos, dos lapiceros, tres celulares, tres computadoras. Eso vamos a hacer las palabras countable. Things we can count by using numbers. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos singular, que significaría uno, para uno. Y tenemos el plural, para más de uno. Por ejemplo, one student, two students, one tooth, un diente, two teeth. One box and two boxes. Ok, me escriben en el chat qué otras palabras más son contables. Escribámoslo en el chat, guys. Por ejemplo, one pencil, one house, one heart, one eye, nose. Ok, escribamos una palabra que sea countable. De aquí. Uh-huh. Ok, tenemos the TVs. Ok, muy bien, José Palacios, very good. One eye. También Alejandra. Perfecto. Perfect. Ok, let's see. Two
tú eats, no sé, ahí Amilcar, tú... Ahorita, teacher. Ok. Two cars, muy bien, Walter. Two cars. Two eyes. Ok, ahí sí me convenció Amilcar. Two eyes. Ok, very good. Ok, todavía estoy esperando sus countable nouns. Ok, let's see, Amilcar, veo ya, está buena, está bien. Ok, Alejandra, ¿qué más es contable? What else is countable? Hugo, ¿qué otra palabra puede ser contable? Muy bien, Amilcar, 20 fingers. Ok, Hugo, ¿qué otra palabra puede ser contable? Months. ¿Perdón? Months, meses. Months, muy bien, months. Okay, ok, gracias. Ok, si me ayudan con los micrófonos, guys, please, a mantenerlo apagado porque al parecer estamos teniendo interferencia. Ok, muy bien. Tenemos months también, tenemos fruits, tenemos two children, very good. Ok, todas estas son las palabras countable. Muy bien, Silvana, shoes, dresses, etc. Usualmente, las palabras contables terminan en S, ¿verdad? Esa es una clave, ¿ves? La mayoría terminan en S. Hay otras como teeth, que son como las palabras irregulares, que tenemos que aprendernos la forma irregular. Por ejemplo, tenemos one tooth, y cuando usamos la en plural, two teeth. Bien, ahora tenemos las uncountable nouns. Tal como lo dice la palabra, son palabras o cosas que no podemos contar. Por ejemplo, las cualidades, las ideas y objetos físicos que no se pueden contar. Tenemos el líquido, por ejemplo, tenemos las cosas líquidas, tenemos, por ejemplo, la harina, la sal, la mantequilla, la arena, cosas que no podemos contar. Además de eso, estas no tienen forma plural. Por ejemplo, cheese, salt, queso, la sal, sugar, estas no tienen una forma plural, que significa que no le podemos agregar S. Por ejemplo, tenemos hair, esa es la forma, cabello, ¿verdad? Esa no tiene plural. Tenemos evidence, beauty, love, el love no lo podemos contar. No sé si hay preguntas acerca de las uncountable nouns, questions. No questions. Questions? No? Are we good? Yes? Teacher, en evidence, no se podría decir en algún momento evidence. Evidence, no, no tiene plural evidence. No tiene. Todas estas, usualmente las uncountable, no tienen un plural. Va, está bien, María, no hay problema. Está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No? Ok, entonces, no. Vamos a identificar entonces algunas palabras, ¿verdad? Que las podemos utilizar como countables and uncountables. Tenemos como countables los eggs, la banana, fries, hot dog, burger, apple, carrots, tomatoes, todas aquellas palabras que le podamos agregar es right. Y las uncountables tenemos el flour, salt, sugar, meat, honey, cheese, tea, rice, tenemos water también, etc. ¿Questions about las palabras? ¿Questions? ¿No? Ok, entonces let's continue. Y en el caso de las estrellas? Stars, en el caso que diga, por ejemplo, ¿cuántas estrellas ves? Veo tres estrellas. Entonces, cuando usted ya tiene un número, sí le va a agregar S, ¿verdad? En el caso que sea infinito. ¿Perdón? Y cuando se refiere a una cantidad que no se puede contar. Que no se puede, entonces no lleva S, no llevaría S. Simplemente sería singular. Teacher, no sé si le comprendí. Ahí sería dependiendo de la situación. También. Dependiendo de cómo usted dice, si usted está a la vista, tiene 3-5 estrellas, dice 5-star o 3-star, ¿verdad? Sí, exacto. Digamos, si se refiere en general a las estrellas, es uncountable, ¿verdad? Exacto, cuando es alguna cantidad infinita.
En ese caso okay. Sí, ¿verdad? Sería una uncountable, right? Porque son cosas que no contamos. La diferencia, la más básica, es que tiene que llevar un número, las palabras countables y la S. La mayoría de cosas se les agrega S en las countables. ¿Ok? Ok, let's go. Vamos entonces. Vamos a practicar. Ok, veamos. This one, vamos a identificar si is, if it is uncountable or countable. Ok, let's see, me ayuda. Por favor, can you help me? Veamos, me ayuda. Ok, volunteers. Do I have volunteers? Letter B. Ok, veo que, ok. La sugar, dicen que es letter B. Uncountable. It is uncountable, right? It is uncountable, that's right. Y vamos a entonces a responder qué es uncountable or non-countable. Ok, vamos con la siguiente. La siguiente, tengo la palabra women. ¿Será que es countable or uncountable? ¿Qué será? Countable. Countable. ¿Sería? Three women. Countable. Exacto, tenemos three women, women. ¿Y cuál es el singular de women? ¿Cuál es el singular de women? Woman. Exacto. Una mujer. Vamos a decir one. Woman. 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 Si queremos hablar de dos o tres, three women. Three women. Ok, very good. Estas son como las palabras irregulares en inglés, ¿verdad? Que tenemos que memorize. Ok, let's continue. Vamos con la siguiente. Tenemos fog. Fog. ¿Será que es count or uncountable? Let it be. Uncountable. Uncountable. Yes, that's right. Porque no podemos contar el fog, right? No podemos contar one, two, three. No. We can't. Okay, very good. Fog is uncountable. Vamos a ver la siguiente. What is fog, teacher? Fog es neblina. Fog. Okay. Neblina. What about fear? ¿Será que es count or non-countable? Uncountable. Fear? Option B. Number B. Uncountable. It is, yes, exactly. Letter B. Uncountable, right? Porque no podemos contar el miedo, okay? We can't count fear. Okay, very good. Let's continue. What about bike? Bike. Countable. Countable. Yes. It is letter A. Bike. Exactly. Letter A, right? Letter A. Okay. ¿Por qué? Porque podemos decir dos bicicletas, three, four, five. Y le podemos agregar S, right? Three bikes, four bikes, etc. Let's continue. What about flowers? ¿Será que es countable or uncountable? Countable. Yes. Okay. Lo que nos indica también es que tiene la letra S. Okay. Ya con eso yo ya sé que es countable. Countable. Okay, very good. Ok, ahora sí, vamos entonces a ver la diferencia entre how much y how many. Bien, le puedo, can you read, me ayuda a leer, por favor, veamos. José Palacios, can you help me, please, me ayuda. Okay, teacher, okay. How much and how many. How much, how many son dos construcciones interrogativas que sirven para preguntar sobre una cantidad de elementos. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Okay, continuamos por acá con how many, please. Okay. How many apples are on the table? ¿Cuántas manzanas hay en la mesa? How much sugar do you want in the coffee? ¿Cuántas azúcar quieres en el café? Exacto. Thank you. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el how many? Cuando tengamos una palabra en plural. Plural. Y el how much, cuando tengamos una palabra que sea uncountable. ¿Ok? ¿Qué significa cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? No sé si hay questions. ¿Questions?
No. Teacher, ¿lo puede yes. repetir, please? Sí, 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 no hay problema. Vamos a utilizar el how many cuando tengamos palabras contables. When we have countable nouns. ¿Ok? Y el how much lo vamos a utilizar para palabras incontables o uncountable. ¿Ok? Por ejemplo, las palabras incontables que vimos, fog, sugar, salt, water, sugar, por ejemplo, tea, todas estas vamos a utilizar con how much. ¿Ok? Ok, questions, preguntas, no? Ok, estamos bien. Ok, everything is good, right? Yes. Ok, let's continue. Vamos a ver entonces how much, el uso de how much. ¿Me ayuda, Linda, por favor? ¿Linda? Ok. Uh-huh. ¿Cuándo se utiliza how much? How much se utiliza en los casos en los que tenemos un nombre incontable. En español podría traducirse como cuánto, cuánta. Uh-huh. Continuemos. How much milk is there in the fridge? Uh-huh. ¿Cuánta leche hay en la nevera? How much time do we have? Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? El how much con palabras incontables. En este caso, milk es una palabra incontable. Y el tiempo también, ¿verdad? Por eso es que lo estamos utilizando con how much. Ok, let's continue. Bien, vamos a ver entonces para los precios. ¿Cómo podemos utilizar how much? ¿Me ayuda, Alejandra, por favor? Hi, teacher. Hello, Alejandra. Solo, si me puede ayudar a leer, Alejandra, how much? Ok. How much también se utiliza para preguntar el precio de un alimento, estructura. Se aplica tanto a elementos incontables como a elementos contables. Uh-huh. Luego dice, how much is this camera? Uh-huh. ¿Cuánto vale esta cámara? Uh-huh. How much are the new Lordan trainers? ¿Cuánto valen las nuevas deportivas Lordan? Ok, thank you. Entonces, en este caso, el how much lo estamos utilizando para precios. En este caso, lo podemos utilizar tanto en singular, en el caso de is, como en tal, en el caso de are. Ok, no sé si hay questions. How much, ¿cómo podemos contestar el how much? También una buena pregunta. How much is this camera? En el caso que solo tengamos uno, vamos a responder, it is... Digamos que cueste, it is $20. It is $20. En el caso que tengamos varios objetos, en el caso que tengamos are, vamos a responder, they are $20. Right. Okay. Okay, vamos a ver cómo vamos a responder el how much entonces. Questions, preguntas. Preguntas, questions, guys. Ok, vamos a practicar entonces esta parte. Let's see. Si yo tengo un objeto, por ejemplo, let's see. Jorge. How much? Inventemos la cantidad, ¿verdad? Jorge, how much is this cell phone? How much is this cell phone? How much mm-hmm. is the cell phone? Mm-hmm. La respuesta, it is? It is, I don't know, $25. Yeah, $25. Es muy barato, it's very cheap. Okay, what about, ¿qué pasa si yo tengo más de dos objetos? Ok, acá está. Ok, María, tengo dos objetos acá, María. Hola, María, no sé si me escucha, María. No sé, creo que me dijo que tenía problemas. Sí, ah, sí, María. Hola, María. Sí. Hola, teacher. Bye. Aquí le voy a preguntar: How much are the pencils? How much are the pencils? How much are the pencils? Sorry. I think they are
50 cents. Yeah, they are 50 cents. Okay, perfect, right? Ahí lo tenemos. Siempre que tengamos el are, vamos a responder con they are. Y cuando tengamos is, it is. Okay? Questions? Okay. Okay, thank you, Maria. No sé si hay preguntas, questions, no? No questions? No, for now. Okay, for now we don't have. Okay, thank you, Maria. Okay, va, sigamos okay. Entonces. Let's continue. Si me ayudan con los microphones, guys. Thank you. Teacher. Yes. Solo no terminé de copiar la última parte de how much del are, la respuesta. Ah, la respuesta, vaya, ahorita se me... They are, sí, they are $20. Uh-huh. Y en la respuesta uno puede contractarla. Sí, it's $20 también. Cuando estamos hablando es más fácil hacer las contracciones. It's $20. Uh-huh. Thanks. Ok. Can we continue? Yes. Ahora sí. Yes. Okay. Let's continue. Entonces, ya vimos entonces el how much. Entonces, el how many lo vamos a utilizar solo cuando la palabra sea plural, ¿verdad? O sea, una palabra contable. Por ejemplo, how many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? How many pencils have you got? Esa es otra forma de preguntar, ¿verdad? También lo podemos reemplazar. How many pencils do you have? También. También el have you got es lo mismo que el do you have también. How many pencils? ¿Y cómo lo podemos responder? How many pencils do you have? ¿O have you got? I have... Digamos, I have 20 pencils. I have 20 pencils. Okay. How many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? There are. There are. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6. They are 7 students. Muy bien, 7 students. Importante, no nos olvidemos de la S cuando estamos hablando del plural. Ok, questions. No sé si hay preguntas, questions. Por ejemplo, si yo le pregunto a Walter, por ejemplo, Walter, how many dogs do you have, Walter? How many dogs do you have? Repeat, please. Ok, how many dogs do you have? How many dogs do you have? ¿Cuántos perros? How many dogs? It is one dog. Okay, I have. I have one dog. Okay, I have one dog. Very good, thank you. Okay, let's see. Veamos, Margot. How many cats do you have, Margot? How many cats do you have? ¿Cuántos gatos tengo? Perfect, yes. Mm-hmm. I have ninguno, ¿cómo se dice? Ok, muy buena, buena pregunta. Para decir yo no tengo, yo no podemos tengo. Responder I have nothing. Podemos decir no tengo nada. I have nothing. Oh, sí, no quiero decir I don't. Podemos decir I don't have any. No tengo ninguno. I don't have any cat. Ok. I don't have any cat. También lo podemos decir. I don't have any cat. I have any dog. Cat. Okay. Okay. ¿Hay más preguntas? Very good. Thank you. Okay, veamos. Jennifer. Jennifer. Hello, Jennifer. Hola, hola, Jennifer. Hello, teacher. Okay. How many cell phones do you have? I have 2 cell phones. Okay, perfect, Jennifer. I have 2 cell phones. Very good. Let's see, Silvana. Silvana. Ayudan con los micrófonos, guys, porque escucho ahí unos cuantos que se han dejado open.
Okay, okay, Silvana, vamos, Silvana. How many children do you have? How many children? How many children do you have? I have one children. Okay. Okay. In ese caso? It's a one kid. It's one kid, okay? Children es para más, ¿verdad? I have two children, okay? Yes. Okay, thank you. Okay, can I continue, guys? No questions? No questions? Okay, estamos bien entonces. We are good. So, ¿puedo quitar ya la slide? Can I move, guys? Yes? Yes. Okay. Yes, okay, let's continue. Okay, este es un resumen, ¿verdad?, del how many y del how much. Si me ayuda a leer, por favor, can you help me? Veamos, está. Oscar, please, how many? How many for countable nouns, hours, days, weekends, years, etc. Continue. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Okay, how many days, ¿verdad? Days, en el caso de days, porque es contable, vamos a utilizar el how many. También cuando tengamos hours, vamos a utilizar también el how many. Por ejemplo, how many days a week do you rest? ¿Cómo podemos responder eso? I rest. El número uno podemos responder. I rest. Once podemos decir. Once a week. Una vez a la semana. En la segunda, how many hours a day do you work? ¿Cuántas horas trabajamos? How many hours a day you work? Hugo, por ejemplo, how many hours do you work? 8 hours. Okay, I work 8 hours per day or día, okay? I work 8 hours per day. Tenemos los el how much. Me ayuda, por favor. Can you help me? Veamos. José Palacios, please. How much? Okay. Mm-hmm. How much for uncountable nouns? Money, time, etc. Mm-hmm. Number one, how much money do they pay per extra hour? Mm-hmm. Number two, how much time do we have? Okay, tenemos la primera que es, how much money do they per extra hour? ¿Cuánto pagan la hora extra? Por ejemplo, digamos que trabajamos en un call center, digamos, y ellos pagan, they pay extra hours. Digamos que pagan $8 per hour. $8. Per hour. Okay. Y en la número dos dice, how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos o nos queda? We have 2 hours. We have 2 hours. Los pasos están muriendo el perro. Okay. No sé si hay dudas de las respuestas. Si me ayudan nuevamente con los micrófonos, please. Questions? No questions? No. Mm-hmm. No, okay, good, guys. Tenemos entonces las expressions to ask about money. Tenemos la primera que dice, how do they pay? How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? ¿Cuánto le recargan a ellos? ¿O cuánto le pueden agregar al monto? How much is it? ¿Cuánto cuesta algo? Y la última, me ayudan, no sé si la pueden ver aquí, tengo la barra acá. No la podemos ver. No, ni yo no la puedo ver. Ok, vamos a ver. ¿Me puedo pasar? Can I move, guys? Can I move? Yes? Yes. Ok, let's continue. Yes.
Ok, thank you. Vamos entonces, creo que está, se puede ver. So. Bien, ¿me ayudan? Vamos a completar entonces la pregunta con la respuesta. How much do they pay? ¿Cuál será la respuesta para esta? How much do they pay? How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they pay? ¿Cuál será la respuesta? Tenemos, it is $1,050. I make $555 monthly. They take $23 per item. And the company paid $690 with bonuses. ¿Cuál será la respuesta? It is $10. Company pay? The company pays. Yes, exactly right. The company pays. ¿Cuánto pagan ellos? The company pays $690. Vamos con la siguiente. Si me ayudan con el micrófono, guys, please. I will appreciate. Okay, thank you. Vamos con la siguiente. How much do they charge? How much do they charge? How much? ¿Cuál puede ser la respuesta? How much do they charge? ¿Cuál es? It is $10.50. No, fijémonos. They take per item. Okay. Como tenemos they, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta they, entonces sería they take $23 per item. Ok, vamos con la siguiente. How much is it? How much is it? It is 10.50. Very good. The last one. How much do you earn every month or monthly? I make $545 monthly. Okay, I make $545 monthly. Okay, preguntas de cómo respondemos las expressions about money. No questions. Okay. Bien, Linda, I need you to do me a favor. Se le va a hacer la pregunta a cualquiera de sus compañeros, cualquiera de esas preguntas, ¿ok? Ok. ¿Para quién va la pregunta? Walter. How much do they pay? The company paid $19 with bonds. Okay, Walter, ahora usted le hace la pregunta, cualquier pregunta a alguno de sus compañeros. Sí, vamos a ver quién es por ahí. Amilcar. Okay. How much is it? How much is it? Hmm? Is it $10.50? Okay, ahora usted, Amilcar. Choose a classmate, please. Oscar. Oscar, okay, Oscar. How much do you earn every month or monthly? I make... No sé cómo se dice 500. 500, 500? 545. Okay. Monthly. Monthly, ok, very good. Ahora vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer algo. Y ahora ustedes van a... Vamos a quedar acá. Ok, José, quiero que le haga una pregunta a Nahum. A Nahum. Podemos utilizar how much o how many. Ok. How many pencils do you have? Okay, I have 3 pencils. Perfect, Nahum, very good. Ahora usted, Nahum, le hace la pregunta a Jorge.
Okay, Jorge, how many books do you have? I have one book. Okay, I have one book. Perfect. Good job, guys. Preguntas, questions, guys? No? Estamos bien con how much y how many? Yes? Perfect, perfect. No questions? All good, teacher. All good. Okay, everything is good. Okay, let's continue. A ver, ¿qué pasa con estas? ¿Qué puedo utilizar en estas? ¿Me ayuda, por favor, Hugo? ¿Puedo utilizar much o many? ¿Cuál sería ahí? Sería much. Sería, muy bien, sería much, much, very good, much. En la número dos, María, ¿sería much o many? María, hola, hola María, ¿sería en la número dos much o many? Ok, let's see, Abel, Mabel, ¿sería much o many, Mabel? How much? Many. Sería many. Many. ¿Por qué? Porque, porque se pueden contar los días. Exacto, exacto. Very good. Ahora vamos con la siguiente. ¿Me ayuda? Vanessa, por favor, can you help me? How much or many? Vanessa? Hola, hola, Vanessa. Vanessa? How many? Sería how many, very good. How many hours a day how do many? You? Muy bien, thank you. Let's continue. The next one, me ayuda. Veamos, Alejandra, Alejandra. How much or many? How much or how many, guys? ¿Qué sería acá? How much. Sería how much, cuánto paga, ¿verdad? Estamos hablando de los pagos. How much money, how much money do they pay per hour? No sé si hay dudas, questions. Vamos. Teacher, entonces el how much se usa en singular, en plural. Sí, pero tenemos que tener cuidado con la palabra. Correcto, el contexto de lo que se está diciendo. Y el how many solo se aplica en plural. Solo en palabras contables, sí, así es. Teacher, justamente eso me entraba la duda, porque Mash está hablando, por ejemplo, de dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, pero en el ejemplo anterior, habla de... Permítame, permítame. Escucho interferencia. Si me ayudan con los micrófonos, por favor, guys, please. Excuse me. Amilcar, ¿podrías, por favor, silenciar tu micrófono? Porque el ruido genera un poco de distracción a los demás. Ok, creo que es... No sé qué. Ok, thank you, guys. Thank you. Ok. Ok. Ok, thank you. Perdón, Walter. Sígame, me preguntaba. Okay. Thank you. En ese caso, hablas de dinero, no especificando cantidad, sería much. Exacto. Pero si, si en el caso la pregunta fuera dijera siempre en dinero, pero preguntando alguna cifra exacta, ahí sería many. No, porque no, no sé si me puede hacer la pregunta en español para podérsela traducir. ¿Cómo sería? Ejemplo. ¿Cuánto dinero ganas? Digamos, ¿sí? No sé si esa pregunta. Correcto. ¿Cuánto dinero ganas en el mes, digámoslo, o en día? En ese caso, como la palabra, vamos a utilizar el much porque la palabra que le sigue es many. Y esa palabra es incontable. How much money do you make per month? Así nos quedaría, per month. O podemos responder monthly también, monthly. Por eso es que vamos a utilizar el much en este caso, porque la palabra que le sigue, eso es lo que tenemos que tener cuidado, es incontable. How much money do you make per month or monthly? Walter, no sé si... ¿Sí?
Sí, so-so. So-so. La palabra so. Money es incontable, right? Por eso es que se utiliza el match. Match. Ya voy agarrando, teacher. Thank you. Okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta, guys? ¿Alguna otra pregunta de how much, how many? No? Estamos bien entonces con how much y how many. Okay. Creo que sí. No o yes. ¿Preguntas? No. Ok, entonces let's continue. Vamos a practicar entonces. Ok, ahora vamos a practicar en los breakout rooms. Si le podemos tomar una captura. Si no, esta actividad está en la página creo que 16. Si podemos revisar ahí. En la página 16 de sus libros, déjenme solo verificar. Ok, veamos. Sí, es en la página 17, page 17. Vamos a completar los ejercicios en pareja, guys. Y luego, you are going to share with me. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, solo si me dan un momento para pasar asistencia porque veo que se han incorporado algunos. ¿Está Carlos Ademir? ¿Carlos Ademir? ¿Carlos Ademir está? No. ¿Está Eloísa Beatriz? ¿Eloísa? ¿Eloísa? ¿No? ¿Hugo Ernesto Ayala? ¿Hugo Ernesto Ayala está ahí? ¿Hugo? ¿Hugo? Le doy a poquito. Present teacher. Ok, thank you. Ok, si me ayuda, Jessica Beverly, ¿está ahí, Jessica? ¿Jessica? ¿Jessica? ¿No está? Bien. ¿Mabel Hernández? ¿Está Mabel Hernández? ¿Mabel? ¿No? Yes, teacher. Ok, thank you, Mabel. ¿Está María Emelina? ¿María Emelina? ¿María? Present, teacher. Ok. ¿Está? Present. Gracias, María. ¿Nancy Guadalupe? ¿Está Nancy Guadalupe? ¿Nancy? ¿No? ¿Oscar Armando? ¿Está Oscar Armando? Present, teacher. Ok. Y tengo, veamos, Jairo. ¿Está Jairo? ¿Jairo? ¿No? ¿Y Linda Vanessa? ¿Está Linda Vanessa? Yes, present. Ok. Vamos entonces a trabajar entonces a los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? En la primera parte vamos a utilizar si es how many y how much. Esta información, cuando una vez ustedes la hayan terminado, le van a hacer las preguntas a sus compañeros. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera que dice, tenemos el money. ¿Qué podemos utilizar en el caso de money? ¿Sería how much o how many? Much. Sería entonces, how much money is in a bank? Usted cuando haya terminado eso le va a preguntar a su compañero. En la parte 5, en la parte 5, vamos a escribir las actividades que algún compañero hace en su empresa, por ejemplo, o en el trabajo. ¿Ok? ¿Podemos enviar la imagen, teacher, por favor? Sí, sí, no hay problema ahorita, ahorita se las comparto. Aquí está. Okay, me indican si nos vamos a los breakout rooms, yes or no, yet. Okay, ya puedo. Okay, ya entonces vamos. One second. Oh, I'm sorry. No hay problema, ahorita comparto, María, no problem. Can you put the page? It is, yes, page 17, María, page 17. Thank you. Okay, you're welcome, María. So okay. Let's go. Vámonos entonces a los breakout rooms. Somos dos. Let's go. Teacher, I'm sorry. Can you explain the writing that you said that you had to write about the event or activity? Yeah, you're going, if you want, you can speak about your friend, about the classmate you're going to work with, or if not, a person you know. And you're going to describe his or her activity. Vamos a elegir algún compañero, por ejemplo, puede ser su compañero con el que va a trabajar o algún compañero de la empresa donde trabaja.
y usted va a describir la rutina que él tiene, que usted conozca, ¿verdad? En el caso de que usted no conozca a nadie, podemos elegir a alguien con su compañero, como decía, o con su amigo o cualquier persona, ¿verdad? Estamos hablando de ella o él, ¿ok? Ok, vamos a los breakout rooms. Ok, let's go. Okay. Hugo, Vanessa, Jennifer. Okay, let's see. Jennifer, Alejandra. ¿Cómo vamos, Hugo? Hello, teacher. Okay, no sé si le apareció el papá del breakout room. No, sí, pero no conectó. Tenía que conectar con un compañero, ¿verdad? Sí, permítame. Lo voy a mover otra vez, a ver si le aparece. Vayamos. ¿Está? María, creo que también no se ha unido. María, ¿le apareció el papá? María, Jennifer, ok. Jennifer, veamos si le apareció el papá, Jennifer, o todavía no. Va, está bien, Jennifer. Ok, Alejandra, María, ¿cómo vamos? Veamos cómo vamos, María. Ok, tenemos que unirnos. Alejandra, Jennifer. Ya no me parece la cosita de unirme. Vaya, la voy a mover entonces. Jennifer, quizás le pueda aparecer esta vez. Okay. Alejandra, ¿qué pasó, Alejandra? Vamos, estamos. Alejandra, solo usted me hizo falta, Alejandra. Ok, terminemos entonces acá. Alejandra, estaré aquí por si tiene alguna duda. Ok, just let me know if you have questions. Ok, Alejandra.
More. Hello, guys. How is everything going? Are we good? Yes, teacher. But hello, at the beginning, Silvana was here, but maybe. I moved Silvana. Silvana, maybe she has a. Okay. Okay, then, I moved Silvana. Yes. With my partner Hugo, Hugo were in the same company like Jose Palacios. We are a co-worker, you know. Oh, so you are going to describe each one's the activities, right? Yes. Okay, yes. That's good. Yes, but we were in the same company. Okay, in the same company, but in different activities. Different, okay. So you're going to describe, right? Each one's activity. Okay, yes. Perfect, guys. Perfect. Let's continue working. Yes. Okay. Okay, how many questions do you have? ¿Cuántas preguntas tenemos? How many questions? Like six. Six? Can you tell me? Can you tell me some? Yes. Okay, tell me, please. In the writing part. Tell me. How many hours do you take your lunch? Mm-hmm. How many person live with you? How many person live with you? I'm sorry, guys. Sorry. Bless you. Okay, can you repeat that? You are talking about the first part. Yes, the first part. The first part about the questions, okay? Okay. How much money it is in the bank? How many paper does it in the printer need? How many words? Mm-hmm. Okay, you go. Tell the another one. Continue, yeah, okay. Number four to six. How much information is on the internet? How many days a week do you rest? Mm-hmm. How many employees does your company have? Okay, only number two, that it was how much, right? How much paper does a printed printer need? In that case, paper is uncountable, right? Paper. Paper is uncountable. Yes, it's uncountable. Okay. Okay, let's continue. Okay, do you have a description paragraph? The descriptive paragraph? Do you have it? Okay, can you tell me, please? Yes. Can you describe it? Okay. Okay. Hugo, at the morning, check the email, make a report, send emails, answer the telephone, and help another department of the company. Mm-hmm. And helps, right? Don't forget the letter S, right? No? Okay. Okay, do the verbs. Okay, Hugo, I'm listening, Hugo. Perdón, algunas similars de my partner. Bueno, help another department. Mm-hmm. Check email, prepare report, assist in the meeting. Mm-hmm. Facturación? They get like some recipes, let's say, some receipts. Okay, let me just check that word, facturación. Registration. It is like registration. Is that the word? Registration? Or check-in? Uh,
Check-in. Check-in. Okay, check-in. Okay. Check-in, prepare. Mm-hmm. Prepare. Prepare voucher. Vouchers, okay. Documents. Documents. Document, mm-hmm. For other departments. Mm-hmm. How do you say vendedores? Some clients, for example, or some vendors. Vendors, uh-huh. Mm-hmm. Assistant on vendors. Mm-hmm. That's it. Okay, only one thing, Hugo. I'm listening that you don't say the subject, and in English you have to mention, for example, he prepares the registration, let's say. He prepares the registration process, let's say. He assists to meetings, right? Meetings. Siempre el sujeto, okay? Yes. Always, sorry. always. No, yes, problem. Are working on that, okay? Okay, you finished, right, guys? Yes. Okay, so what I need from you guys is that you ask your classmate the questions you have there. For example, how much money, don't say the exact amount, right? But maybe some ideas, right? Entonces lo que necesito es que les hagamos las preguntas que tenemos ahí a su compañero. Y por ejemplo, no es necesario dar como cantidades personales, solo una cantidad randomly, okay? Okay? Okay, so I need you to practice that mostly in English. Okay, thank you guys. Okay, thank you. Thank you. Good thank job. You. Thank you. Maintenance. Maintenance. Yeah. You're right, reporting the maintenance. Mm-hmm. Teacher. ¿Me escucha? ¿O ya se salió? ¿O estaba dentro? No. Sorry. I didn't open the microphone. Okay. Tell me, Jennifer. Teacher, tengo una duda. Por ejemplo, en este caso, George writes reports. Con ese siempre reports. Reports, yes, reports. Una palabra contable. Un poco confundida, teacher, disculpe, uh-huh. Ahora con el uso de las S. Uh-huh. Al final del verbo, yo ahora sí fracasé en la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí Jennifer teach science. Teach con S al final. ¿Sí, verdad? No. Ciencia, no. Ciencia, solo science. Science. No, teach. Sin S. En ese caso es con la ES, porque termina en H el verbo. Teaches. Uh-huh. Teaches. Uh-huh. ES, teaches. Science. Okay. Science. In the Jennifer write exam for the student? Oh, en ese caso, Jennifer prepares, right? Porque ella tiene que preparar. Prepares exams for the students. Jennifer prepara los exámenes para los estudiantes. Prepare. Es el final. Jennifer prepares exams for the students. Mm-hmm. Okay. La siguiente. Jennifer clean. ¿Cómo clean. Se dice? Clean. Cleans. 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 La regla del sí, con ese siempre. La regla del simple present, la que hemos estado estudiando, es que los verbos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ella, en el caso que estamos hablando de Jennifer, de ella, Jennifer, okay. El verbo, le vamos a agregar S o ES dependiendo de la finalización del verbo. Ok. Ustedes tienen el ejemplo ahí de teach, el verbo enseñar. Como termina en CH, le vamos a agregar ES porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Entonces, ¿blackboard es la palabra correcta? ¿Perdón? ¿Blackboard es la palabra correcta? ¿A blackboard? ¿For the blackboard? ¿At the back? ¿Pizarra? Sí, sí. ¿Blackboard? Sí, blackboard. Okay. George is a system administrator. Yes. Mm-hmm. Okay. George checks server update and antivirus. Antivirus, okay. Antivirus.
Bye. Okay, en ese caso sería your checks server updatings. Updatings. Con ING. Updating. Sí, updatings. Okay. Updatings and antivirus. Okay. George writes reports. The maintenance. For the maintenance. Yeah. For that. Para él. Mm-hmm. For maintenance. The maintenance. For okay. The. For the maintenance. Right. Okay. The reports. The maintenance. Maintenance. Okay. Maintenance. Solo en la número dos, que veo que dice how many. En ese caso, paper, la vamos a tomar como una palabra incontable. How many. Sería how entonces many? How much. How much? Much. Okay. ¿Cuánto how papel? Much? Sí, cuánto papel. Okay, how much. How much. No sé si todas. The others is okay. Let's see how many hours, how much information, how many. Days a week, okay, and how many employees? Yes, perfect. Okay. Okay. Okay, very good, guys. No sé si hay questions. Do you have any question? Estamos bien. George? No. Okay, very good, guys. For now, the moment, please. No. Well, at the moment, no. Okay, George. Entonces, ahí vamos bastante bien, guys. Very good. Thank you. Okay, thank you, guys. See you soon. Hello, guys. Do you have questions? Are we okay? Teacher, mm-hmm. la segunda parte. Mm-hmm. Sí, Vanessa. A completar de nuestras actividades y de un compañero. Lo vamos a completar con las actividades de su compañero. Por ejemplo, en el caso que se trabaje. Con Amílcar, digamos que trabaja en la misma compañía. Usted va a describir las actividades que hace Amílcar en la compañía. Ay, no son las de nosotros. Como ahí dice, yours and one. Sí, la primera parte sí, va a ser de usted y la segunda parte de su compañero. Ahí creo que dice, one worker, ¿ok? Yes, of okay. course. Y en the first one, guys, ¿cómo quedaría la primera? Do you have the answers? For example, Amilcar's activities every day in the morning. Mm-hmm. I wake up. Mm-hmm. I wake up at 6. At 6 a.m. Mm-hmm. What else? I mean, I go to the gym, for example. No, I 6 a.m. Mm-hmm. For to go to work. Teacher, y la expresión per, ¿qué significa? La expresión P-E-R. Yes. Vale, permítame, se lo voy a compartir. Decía, per. Significa por. Cada, por hora, digamos. Por, ese es como por. Okay. Per hour. Per minute, let's say. Per minute, per hour. Okay? Per minute, per hour, per month. Entonces, terminando la oración, dice, I wake up at 6 a.m. For to go to work. For to I go, wake up. I wake up. Me repite la, can you repeat? I wake up at 6 a.m. For to go work. Para ir a trabajar. Vaya. En este caso, no podemos escribir for to go. Solo es to go at work, ¿ok? Quitémosle el for. I wake up at 6 a.m. go to work. O at work. To go to work. Go to work, ¿ok? I wake up at 6 a.m.
to go to work. Mm-hmm. Okay. Sigamos, let's continue, amiga. Okay. When I write, mm-hmm. when I write a company, always take my breakfast. Okay. When I, no nos olvidemos del sujeto siempre, when I arrive to the company, When I arrive to the company, mm-hmm. always take my breakfast. I always have breakfast. Okay. I always take breakfast. Oh, también have breakfast. También se puede. Uh-huh. Okay. When I arrive to the company, I always have breakfast. Okay. No sé si hay dudas. ¿Alguna palabra, alguna frase, guys? Do you have questions? Mm-hmm. No, estamos bien. Vamos a irnos ahí a prueba y error. Okay, perfect. Okay, Walter, what about you, Walter? Questions? Multishare. Okay, entonces, let's continue, guys. Let's continue porque ya casi terminamos, okay? See you soon, guys. Some minutes more. Estaba descargado. No estaba cargando, dijo. Ya necesito cargar. Ok, chica, gracias. Bueno, gracias. Gracias, chao. No sé. Hey, guys, questions? Did you finish? Hello, did you finish? Hello. Oh, yes. Yes. Okay, let's see. Maria, please, number one, Maria. I have a lot of problems with the internet tonight. It was raining in Berlin and I worked only the second part, the blanks, the activities in the job. And I didn't work the first part of the homework. Okay, no problem. We're going to check it. Okay, Linda, do you have it, Linda, the first part? Yes. Okay, tell me, please, help us. The first, how much money is in a bank? Mm-hmm. How much, two, how much paper does a printer need? Mm-hmm. How many hours a day does to work? Mm-hmm. Four, how much information is on the internet? Mm-hmm. How many days a week do you rest? Okay. How many employees does your company have? Okay, perfect. All of them were perfect. Thank you, Linda. Okay, Maria y Margot. No sé, Linda, did you finish the second part? Yes. Okay. Mm-hmm. Okay, Linda, thank you. Margot, what about you, Margot? No, no entiendo. Ok, terminamos, no hay problema. ¿Terminamos la primera parte, Margot? Yes. Yes, ok. ¿En the second part, la segunda parte, Margot? Sí, la terminamos. Ok, perfect, ladies. Vámonos entonces a la mail room y compartimos las respuestas. Thank you, ladies.
Okay, I hope you are ready, guys. Ready. Ready, perfect. It's good to hear that. Okay, let's see. I'm going to start with Hugo. Voy a empezar con Hugo. Le hace la pregunta a... Let's see. Teacher, I'm sorry. La primera pregunta. Okay. Uh-huh. A José Palacios, please. José Palacios, how many help do you need? La primera de how much en las preguntas, Hugo. Oh, sorry, sorry, uh-huh. Teacher. Okay, no problem. Yes. How much money is in a bank? Uh-huh. How much money is in a bank, José? José? How much Hello. Money? Okay, yes. How much money is in a bank? Is $1 million? Okay, yes, it's a $1 million. That's right. A lot of money. ¿Qué haríamos con $1 million, guys? José, ¿qué haría con $1 million? ¿Qué haría con $1 million? What would you do with $1 million? ¿Qué haría, José? A lot of things. A lot of things, right? Things. Inglés corporativo. Y fuera el CEO de la compañía, ¿verdad? Okay. Okay, thank you. Let's see. José, ahora usted le hace la segunda pregunta a, veamos, a Silvana, por favor, a Silvana. A Silvana, okay. Silvana, how much paper does a printer need? How much paper does a printer need, Silvana? Podemos decir it needs a lot of paper. Se necesita a lot of paper. Okay. Teacher, nosotros dijimos it does paper as real need. It does paper veamos as real need. It does paper as Riam. Riam. No sé, Riam. Como una resma. Necesitamos como una resma de papel. Ah, we need. Entonces sería, it needs, podemos decir, a bunch of paper. Ok, a bunch of paper también. Pero si decimos, it does, no. No, it does, no iría en ese, okay. en ese contexto. Okay, let's see. Amilcar, please, number three. Le hace la pregunta a Linda, por favor. Amilcar, number three. Now, how many hours a day does he work? He works. Otra vez, Amilcar, one more time, please. How many hours a day does he work? He works 8 hours. Okay, he works 8 hours. Perfect, Linda. Ahora usted, Linda, can you ask the question to, veamos to Jennifer. To Jennifer. Okay. Jennifer, how much information is on the internet? How much information is on the internet? ¿Cuánta información hay en el internet? A lot of information. Yes, it's a lot of information. That's right. A lot. Hay demasiada. It's a lot of information. La que podemos encontrar en el internet. A lot, mucha. Teacher, yo puse, no sé si estará válida este tipo de respuesta, puse is a countdown, is much information. No sé si sería una respuesta válida. It's much, ¿así? Is
encounter is much information. Okay. O sea, es incontable, es mucha información. Ok, entonces sería it's uncountable information, o podemos decir it's non-countable. Non-countable information, ok. Vamos con la siguiente, me ayuda, George, please, number five. Se la, can you ask the question to Oscar, please? Ok, mm-hmm. Oscar. How many days a weekend do you rest? Days rest. Descansa. How many days a week do you rest? ¿Cuántos días descansa? How many days? I rest. I rest two days. 2 days per week. Per week. 2 días por semana. Ok. Veo que José quiere decir la número 6. Ok, José. Let's go, José. Ok, José. The question is going to be for Mabel. Can you ask the question to Mabel, no, to Mabel please? La número 6 okay. Para Mabel, ok? Yeah. Hola, hola, Mabel. Mabel, Mabel. Ok, no sé. Creo que no sé si tengo problemas con el micrófono, Mabel. Ok, hagamos, let's do to Naum, Naum, please. Para Naum. Ok. Hi, Naum. How much employees does your company have? Ok, one more time. Estamos hablando de employees, empleados. ¿Sería how much o how many? How many? How many? How many, exacto. How many employees does your company have? Okay, Naum. Okay, Mr. Jose, as you know, our company have 500 employees. Okay, our company has how many? I'm sorry, Naum. 500. Our 500. 500. Yes. 500. Okay, a lot of people, right? Our company has, yes? I am confused because. Yes. I am confused. When the sentence use the auxiliary does or does, do or does, when the answer it's necessary. To use the auxiliary too. Because, por eso es que yo decía, it does. Mm-hmm. O sea, pensando que era necesario siempre utilizar en la respuesta el auxiliar porque se usaba en la pregunta. No, Amílcar. El auxiliar lo utilizamos únicamente para oraciones en negativo y en pregunta, nada más. Okay. Okay. Cuando tengamos oraciones afirmativas, como la que estamos haciendo en este momento, vamos a utilizar la S, ¿verdad? En ese caso. ¿Ok? Teacher, I have a question. Tell me. And with this last one question, and how many employees, but in how much is incorrect form because it's so... is so much persons. Okay. Podría ser incontables, podría decirse, ¿verdad? Entonces tengo esa pequeña duda. Si es con many, por ejemplo, uno dice, ¿cuántas personas están en tu oficina? Ah, somos 15. Pero ya cuando es de una compañía ya grande que le está consultando sobre la totalidad de estos empleados, igual es how many. Siempre es how many, sí, siempre es how many. ¿Por qué? Porque si fija la palabra que tengamos acá, termina en S. Y todas las palabras que terminen en S nos indica que es una palabra contable. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a utilizar how many. Okay. Yes. Ese es como la. En este caso, solo para ayudar un poco,
¿Sí? En ese caso, aunque sean muchos y él no los esté viendo en este momento, pero existe una lista en la gerencia donde tienen la cantidad de personas que trabajan en esa compañía, por lo tanto se pueden contar. Entonces exacto, tendría que usar how many. Exactly, ahí está. Much better, impossible. Ok, thank you, María. Thank you, thank you. Entonces, es una explicación también, ¿verdad? Siempre hay un número. Ok. Ok, no sé si hay dudas del how much, how many, guys. No or yes. You can ask, guys. Si yo no sé la respuesta, I'm going to look for it and I'm going to give you the answer. Ok, questions? No questions? Ok, we are good. Tal vez no sobre esto, sino sobre las tareas. Uh-huh. Las tareas de la plataforma. Sí. Bueno, yo había entendido que uno las hace y luego entran a la plataforma y revisan la cuenta de uno, ¿es así? Así es, sí. Okay, por eso le pregunté hace un momento si había podido verles. Fíjese que por el momento tengo que entrar a otro sitio para ver el reporte que tenemos. Pero lo que sí necesito que hagamos es que a diario completemos esos quizzes que tenemos ahí. Todavía tenemos unos 4 minutos, así que les voy a pedir que vayamos a la plataforma y completemos el quiz que tenemos de este día, ¿ok? ¿Y al final me quedaré yo o ya quedó la persona? ¿Perdón? Que ahora. Ah, perdón, voy a ver si está, sería... Tenemos, permítame, solo ver. Señor, fíjese que se fue la energía y me quedé sin carga. Yo creo que me va a sacar. No hay problema, Daily. Gracias por compartir la información. Bien, me quedaría, no sé si está con... Tengo a Eloísa. ¿Eloísa está ahí? ¿Eloísa? No sé si está Eloísa. No, no está. Entonces, sí, se puede quedar este día a Milcar y mañana le tocaría a Eloísa, entonces. Ok, guys, entonces terminemos el quiz y paso lista en todo lo que terminamos. Ok, no sé si es, no, Eloísa no está. Linda está ahí, Linda. Yes, I okay. Agree. Thank you, Linda. Jairo, no está Jairo. Y Nancy Guadalupe, ¿está Nancy? ¿No está Nancy? Y Jessica Beverly. ¿Está Jessica? Y Carlos Ademir tampoco. Bueno. Okay, Hugo. Hugo Castro, present, Miss. Castro. Present. Okay, Gary, Hugo Castro, and Hugo Ernesto Ayala. Okay, Gary. Present, teacher. Thank you, guys. Okay, did you finish? Not yet. Okay, todavía tenemos un minuto, guys. Thank you, I'm sure 11 minutes. Van a salir como un 10 en ese examen. Okay, let me know if you finish, please. Yes. Yes, teacher. Okay, Jennifer, yes, see teacher. You. See you tomorrow, guys. Sleep a lot, okay, guys? Have a good night. Bye-bye. See you, Jennifer. Okay, see you. Me quedo entonces con Amilcar. Hey, good night, Hugo. Have a nice day tomorrow. Good night, Vanessa. See you. Good night, everybody. Good night, everybody. Take care. Bye-bye, guys. Me quedo con Amilcar. Ya no escuché si pasó lista, teacher. A ver, ¿quién? Mabel, permítame, Mabel. Sí, yo también le iba a preguntar lo mismo.
Mabel. Sí, ya tiene su reporte, Mabel. María Melina ya tiene un chequecito. María, sí, María, sí, ya. Porque me contesté la segunda vez. Thank you, good night. To you, Walter Santos, let's see, Walter. Sí, Walter, ya. Yes, okay, see you, Walter. Good night. See you. Okay, me quedaría con Amilcar, guys. See you. Okay, let's see. See you, teacher. Bye-bye, Jorge. Bye. To you, too. Thank you. See you, Amilcar. See you. Thanks. Goodbye. Good night. Thank you so much. Okay. Veamos, tiene 4 participantes. Ok, Margot, ¿terminamos, Margot? Margot, ¿qué se me quedó, Margot? Bueno, Amilcar, no sé si tengamos dudas de algún tema que hemos estado viendo para hacer un review del tema. A ver. El que me mencionaba antes del do y el das, no sé si todavía tengo. Al principio tenía la idea de que cuando en una oración se utilizan, pero ya me explicó en el marco que sí se pueden usar, que son, decía, en las respuestas negativas y en la forma de preguntas. Exacto. Por ejemplo. O sea que en, así como ahora que teníamos que contestar de manera dando más información, pues no era necesario usarlo. No, eran respuestas donde se complementaba información, ¿verdad? Sí, exacto. Por ejemplo, how much money does she have? Por ejemplo, en este caso, how much money. En este caso, si se fija, tenemos el does porque estamos haciendo una pregunta. How much money does she have? Nos referimos a una tercera persona, ¿verdad? Exacto, tenemos she, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tiene ella? Como vamos a responder, sería ella tiene, sería she has 50, digamos, $50. Ella tiene $50. Okay. En el caso, por ejemplo, que tengamos. Vale, por ejemplo, ahora que ya me lo dice, pero antes hubiera intentado yo decir. She does. No. She does. She does. Entiendo el does donde no cabría, ¿verdad? Exacto. Solo que eso quizás lo vamos a ver ya cuando estamos en un nivel más avanzado. Vamos a ver que el does lo podemos utilizar también en ciertas oraciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, bien. Okay. Entonces, existe otra pregunta también, por ejemplo, What does she do in the morning? What does she do in the morning? ¿Qué es lo que hace ella en la mañana? She, podemos decir, she goes to the gym. She does her homework. Ella hace su tarea. And she cleans the house. No sé si tengamos dudas ahí con el does y los verbos. She does to the gym. She does her homework. Sí, va, pero no, pero la primera respuesta, she does to the gym. Perdón, yo me equivoqué. She goes, es ahí, goes. Ajá, she goes. Y luego la segunda dice, She does her homework. She does. Aquí está correcto. Aquí está correcto porque estamos diciendo que ella hace la tarea. Bien, ok. She does. Ajá, no sería she make. Me recuerdo que en el módulo pasado así contesté. She made her homework. Ok, She does her homework. Ok, El auxiliar en este caso se vuelve. El verbo. En ese caso, ¿verdad? Exacto, ahí sería un verbo. Pero en el caso que le decía, ¿verdad? Que solo se puede utilizar el auxiliar en negativas y en preguntas.
¿Qué quiero decir con esto? She doesn't do her homework on time. Ella no hace su tarea a tiempo. Sí, correcto. Ok. Otra forma, en la pregunta, como le decía, does she do her homework on time? ¿Hace ella su tarea a tiempo? Does she do her homework on time? La respuesta, yes, she does. O no, she doesn't. Bien, 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 bien. Ok, ¿estamos bien ahí? Sí, teacher. Vale. A este punto, mire, a veces siento que lo que siempre me ha dificultado es el escuchar. Yo me pierdo mucho cuando se trata, por ejemplo, ayer, sobre todo que entré tarde. Pero igual, estaban en el diálogo. Allí me perdí un montón porque no puedo identificar los sonidos, las palabras, las confundo por las expresiones, por algunas expresiones, y me quedo en la luna. Literalmente, ayer yo me sentí como un pollo en feria. No le entendía al principio, no le entendí nada. Y así me pongo un poquito ansioso, bueno, creo que cualquiera. Entonces ya cuando ya usted puso en la pantalla lo que estábamos escuchando, me ubiqué, pero que usted me agarre en frío y solo me ponga el audio, ese siempre ha sido mi talón de Aquiles. Y no digo que la escritura o la gramática, o sea, sea mi fuerte, pero siento que entiendo un poquito más cuando lo estoy viendo. Sí. Fíjese que he bajado una aplicación, una que se llama EWA, que se trata de lectura, pero uno paga. Ajá. Uno paga, también entro a un sitio, a un sitio donde leo la Biblia y publicaciones bíblicas de los testigos de Jehová. Entonces yo escucho la lectura de las atalayas, de la despertad y otras cosas, o diálogos, discursos así audibles. Pero esta aplicación de EWA también me ha ayudado porque uno se suscribe y uno va diciendo los libros que quiere leer. Ajá. Y los párrafos, así como usted nos iba ayer con el puntero, nos iba marcando dónde iba así. Sí. Lo único que en ese pago, en el otro si no se paga, sí. Es gratuito. Es gratuito. Eso es con el ansia de querer como educar el oído. Mire, en cuanto al listening, fíjese que el listening es más que todo de práctica, nada más. Práctica, práctica y practice. Eso es con el tiempo. El miedo escénico, ¿a dónde lo dejamos? Uy, que me da una ansiedad, quizás. No, o sea, de que uno habla y se va a oír mal, y entonces por eso uno no se atreve. Hace poco me daba risa porque la profesora del primer módulo no vino a una clase, y nos atendió un profesor. Ajá. Y él decía, you get it, y todos nos quedábamos así, y nos dice, chicos, ustedes tienen que decir you get it. Cuando digan así, ustedes tienen que decir lo mismo. Eso significa, de acuerdo, ya entendimos. Y nosotros nos quedamos literalmente como niñitos, como que estábamos aprendiendo a hablar. Pero en serio, es eso, pues, el miedo escénico de que uno se vaya a equivocar. ¿Sí? Y hacer como el ridículo. No, ¿qué pero se hace para matar eso? Ese miedo. Ok, primero, acuérdese que esto es como los bebés, ¿verdad? Que cuando empiezan a hablar, empiezan a equivocarse. Entonces, esto, como usted mismo lo decía, es prueba, error, ¿verdad? Si usted no participa, el problema es que usted no va a identificar los errores que está haciendo. Entonces, no importa que sea como que usted diga algo que no es, pero para eso están los maestros, para indicarle en qué se debe mejorar. Entonces, por eso es importante que esos miedos, o sea, no los tengamos, ¿verdad? Eso pasa por el mismo miedo. Pero ya con el tiempo usted se va a dar cuenta que si no participa, se está perdiendo de identificar en qué está fallando. Así que, okay. No importa lo que sea, no importa. Ahí, para eso estamos los maestros, ¿verdad? Para decir, va, esto se dice así, esto no. Pero los errores que se cometan en la clase. Porque ya cuando usted ya termine el módulo y salga ya, ahí sí, ¿verdad?
ya no va a cometer los errores. Bien. Okay. Le voy a echarle ganas. Sí, le voy a compartir este enlace. Me indica si lo puede ver. Ese enlace es muy bueno para el listening. Ese es muy bueno para el listening. Le ponen el examen y está abajo. Ah, pero me lo compartió aquí al chat. En el chat se lo he compartido. Okay, ese es muy bueno. Yo no lo puedo abrir acá por cuestiones de copyright, de derechos, pero ahí le aparece el script, le aparece lo que dicen, ¿verdad? Y es un inglés, así que inglés de básico, intermedio y avanzado. Debería de ver ese enlace, muy bueno, ese sí lo recomiendo. Perfecto, lo haré. Sí, lo haré. Estoy trabajando, mi trabajo, yo soy accountant assistant. Entonces, tengo mucho tiempo porque solo digito, reviso, actualizo, cosas que son mecánicas. Entonces, pongo el audífono, voy a un sitio y pongo así, ¿verdad? No mucho creo con la música. Ajá. Porque pues sí, son frases repetitivas en una canción. Mejor me gusta más lo que le mencionaba al principio. De ir a, y ya, solo que me abruma porque, híjole, un vocabulario, un léxico bien técnico que de repente usan, ¿verdad? Y a uno lo dejan en la luna. Sí, pero es poco a poco, no sabemos todo, incluso todavía nosotros, hay palabras que no las conocemos tampoco, entonces es un proceso, también. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí, Amilcar, no sé si tengo alguna otra duda, si no... La impresión que le causo como estudiante, no sé, estoy al borde del precipicio. No, para nada, vamos por un buen camino, Amilcar. Participar es mejor, ¿ok? Eso sí lo motiva, que participen, no importa lo que sea, hay que participar, ¿ok? Y así vamos a ver en qué podemos mejorar, ¿ok? Pero vamos por buen camino, Amilcar, ¿sigue así? Ok, excelente. Ok, entonces lo dejo, Amilcar, have a good night. See you tomorrow. Good night. Okay. See you tomorrow.